Estamos de regreso, amigos, y en pocos segundos hemos visto cómo Asuka castigaba, sorprendiendo a Charlotte. Y al regresar al ring, la lucha cambia totalmente de aspecto. La que está castigando Asuka es ahora Charlotte Flair. Y no es una lucha cualquiera, ¿no? Es una lucha inesperada por el campeonato femenino de SmackDown Live, camino a WrestleMania, cuando una de las mujeres compitiendo en este momento también estará en la triple amenaza. ¡Oh, oh! ¡Evento estelar del máximo E! Una lucha de campeonato a escasas dos semanas a WrestleMania. Sí. Y ahí está el tremendo tirabuzón para Charlotte Flair, cortesía de Asuka. El máximo evento, wow, del entretenimiento deportivo. ¡Auch! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué wow, palanga! El brazo derecho se lo van a arrancar del hombro a Charlotte Flair. Charlotte Flair tiene mucha resistencia, mucha Cabrera. Potencia física también. Se desliza Asuka, toca de espaldas. Uno, dos, y la tiempo Charlotte. Genéticamente superior. El lazo. Antebrazo a la cara de Charlotte. La vuelven a bloquear. Otro antebrazo de Asuka. Patada a la rodilla izquierda de Asuka. La mandan a la lona. Pisotones en la misma zona, ya lastimada de Asuka ahora. Y Asuka también tiene que haber estado medio molesta, porque incluso aquí la entrevistaron hace unas semanas y le preguntaron: oye, todo el mundo habla del campeonato femenino de Raw y el campeonato femenino de SmackDown, ¿qué? ¡Oh! ¡Tremenda movida de Asuka, por Dios! ¡Cómo la agarró, papá! No lo vio para y nada la lo reina. Lo más grande es que Charlotte le había gritado en su cara: Asuka, ya tú no eres en nada. Mira la pierna. Y esa que es nada la recibió con las rodillas en alto. Vamos a la maniobra, observen. Algo pasó con la pierna izquierda de Asuka. En pleno vuelo, Asuka, qué gran atleta. La están increpando, la están humillando. Viene la bofetada enorme para Charlotte. Izquierdazo, derechazo, izquierda, derecha, ganchos al cuerpo para Charlotte. Viene el ataque, patada al abdomen de Charlotte. Wow, ¿qué con las piernas es? ¡Oh! Con el espejo retrovisor, con la defensa, con todas partes, con el hip attack. Tremendo suplex alemán para Charlotte. Le están dando con toda tremenda patada en la quijada. En está la crecida cara. Asuka busca distancia. Bien, ¿eh? ¡Qué patada brutal en la cara para Charlotte! Bestial. Encima de Asuka, enganche. Uno, dos y todavía no. ¿Tú sabes qué? Esto que acaba de pasar también demuestra lo grande que es Charlotte Flair. ¿Tuviste la clase de patada? O para hablar en plural, todas las patadas maravillosas que Asuka le acaba de conectar. Y Charlotte pudo decir no, y no, y no. No me cuentan tres todavía. ¿Qué te pasa? Ah. Ahora, ¿te imaginas? Que de repente le den una paliza aquí a Charlotte y que Asuka entonces se gane el derecho a participar en también un evento importante en WrestleMania. Todo es posible, todo es posible. Te patadas, imaginas que le meten en la triple amenaza de WrestleMania. Y más patadas en la espalda de Charlotte. Ahí viene Asuka, se aparta Charlotte. Quedan las cuerdas, Asuka, patada brutal a la cabeza de la campeona. Encima de ella Charlotte, uno, dos por el título. No, todavía no. Si le hablan con ese idioma, ella es perito en la materia. No la provoquen porque la van a encontrar. A medio segundo de distancia del campeonato femenino de SmackDown estuvo Charlotte Flair. Yo nunca olvidaré ese Survivor Series cuando Charlotte Flair perdió los papeles y se convirtió en una loca, en un animal, y castigó a Randa hasta por donde no la castigó nunca. Oh, cuidado, viene salto mortal invertido. Asuka invierte las cosas buscando el candado de Asuka. Gira la reina. Cuidado con los hombros planos. Asuka se defiende la contigo por dos. El resto es bloqueado por Charlotte. Codazo en la cara de Asuka. Tremenda patada giratoria de Asuka. El río en la encima de Asuka. Enganche. Uno, dos. En vivo, esto es SmackDown Live, camino a WrestleMania. Lucha por el campeonato femenino de la marca. Charlotte Flair contra la campeona Asuka. Ataca con machetazos, quemando el pecho a Asuka. La carga escapa del peligro. Asuka derriba a Charlotte. Se defiende a tiempo. La cuenta iba por uno. Buscando la figura 4 y si es posible la 8. El carrusel, patada se Asuka. Se le ve a tiempo. Lo intenta otra vez la reina. Girando el carrusel, patada de Asuka otra vez. Patada al hombro derecho de Asuka ahora. Oye, la lanza durante los comerciales de Charlotte para Asuka fue extraordinaria. Intenta nuevamente la patada y se comió el esquinero intermedio. Rebota de cara contra la esquina. Charlotte, patada en la cabeza, brutalmente aplicada. Asuka encima, enganche. Uno, dos y tiempo. Gira levantando el hombro izquierdo. Charlotte Flair, hay desesperación, hay frustración en Asuka. Son dos extraordinarias mujeres en el ring. Dos extraordinarias campeonas, pero solo una puede tener el título.
Oye, también durante los comerciales, el triángulo. Casi se combina Charlotte Flair. Triunfo de Asuka, que puede cambiar el juego para WrestleMania. Cuidado. Buscando altura Asuka. Peligro inminente para Charlotte Flair. La madrugaron a la japonesa. Tremendo antebrazo allá arriba en la cabeza para ella. ¿Tú estás diciendo que si Asuka gana, sacan a Charlotte y meten a Asuka en la triple amenaza? Te voy a decir, cualquier cosa puede pasar aquí. Oye. ¡Oh! ¡Se va! ¡Uno, dos! Y Asuka en el último segundo le niega la victoria a Charlotte Flair. Papá, yo pocas veces puedo ver a una mujer hacer variantes de moscas españolas en un ring de WWE. No, chico. No, ¿cómo me va a decir que Charlotte Flair no merece todo lo que tiene? Calidad atlética, no, fantástica, chico. Calidad atlética de Charlotte Flair, pero la voluntad férrea de Asuka le impide conseguir la victoria y el campeonato femenino de SmackDown Live a la hija de Ric Flair. Lo que tiene es que concentrarse. No puede perder los papeles, que cuando le da la cosa, le da la cosa. Debe concentrarse. Qué gran combate nos están brindando aquí. Maravilloso para ella llegar a WrestleMania con el campeonato de SmackDown, aunque lo siento por Asuka. Me parece escuchar de labios de Charlotte Flair la expresión: necesito esto, necesito esto. Ataque salvaje ahora al Russell, ahora sobre Asuka. Eso es peligroso. La cabellera a la campeona. Eso es peligroso porque después vuelve un poco nubilada y la pueden descalificar. Lluvia de antebrazos en la cara de Asuka. Como tratando efectivamente de ya dejarla sin energía. Asuka atacando. Buscando la llave de rendición. Asuka buscando la palanca de brazos. Ahora sí el candado. El triángulo, el triángulo. El triángulo de Asuka. Ahora sí lo armó. Durante los comerciales no fue completo. Ahora sí. Pero miren el poder físico de Charlotte. Trata de levantar a Asuka. Charlotte no puede perder hoy, Carlos. Ya perdió ayer. Está muy mal frente a sus oponentes de WrestleMania. Reina. Y estrella contra la lona. Asuka se le tiene encima. 1-2. Y Asuka no sé cómo lo hace, pero impide la victoria de Charlotte Flair una vez más. La figura 4, no hay nada. Invierte las cosas. Asuka está buscando el candado. Está buscando la llave de rendición. Asuka buscando el candado de Asuka, aparentemente. La campeona casi lo tiene, amigos. Incorpora a Charlotte, se la quita de encima. Logra evitar la trampa. Viene el giro. La figura 8. ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡La va a armar! Tremenda llave de rendición para Asuka. Charlotte Flair, buscando el título, Charlotte Flair, y se rindió Asuka. Charlotte Flair es campeona. Y gana el campeonato femenino de SmackDown Live, Charlotte Flair. Por rendición. Y ahora es la nueva campeona de SmackDown. Charlotte Flair. Es la mejor manera, caracho, de callarle la boca a todos los que han dicho que está aquí porque los McMahon la metieron. Bueno. Ha hecho lo inimaginable. Charlotte Flair aquí ha logrado una victoria absolutamente histórica. Ahora va a llegar a WrestleMania portando un título importante. Y Asuka se la debía y se la acaba de cobrar. Y mira que Asuka, papá, está en otro nivel en mis libros. Eso es un fenómeno. Charlotte Flair. 8 títulos en WWE ha ganado Charlotte Flair. Primera dama que logra esa hazaña histórica. Y además, como dije antes, la única que ha sido campeona de las divas femenina, NXT, Raw y SmackDown. Un poco de por favor, un poco de por favor. Llevando al máximo de su resistencia a Asuka. Y luego ya la figura 8 era demasiado para la campeona. En varias ocasiones lo había intentado Charlotte, pero siempre la rechazaba con patadas Asuka. Y la reacción, amigos, no puede ser otra. Mucha gente absolutamente anonadada con la victoria de Charlotte Flair, conquistando el campeonato femenino de SmackDown Live. Bravo por ella, lo merece, pero ¿no sabes qué? Me lleno de preguntas, Carlos. Si ella va a enfrentarse por el campeonato de Ronda Rousey, ¿también tendrá que exponer su campeonato de SmackDown esa misma noche? ¿Tendrá dos luchas de campeonato la misma noche en WrestleMania y Charlotte Flair? ¿Quién me responde? ¿Quién? Y bueno, ahora ya no puede tener más dudas acerca de sí misma ni sentir que la están opacando o la están dejando claro de lado. No. Y se lo he dicho en su cara. Gracias, Charlotte. Probó que tiene la calidad para ser campeón aquí en SmackDown.